Buenas de nuevo amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al canal de tu equipo. El día de hoy se disputará en el estadio de Vallecas el partido correspondiente a la jornada número 13 que enfrentará al Rayo Vallecano frente al Real Madrid. Un encuentro que será dirigido por Martínez Munuera y que dará comienzo a las 9 de la noche. El Rayo viene en una muy buena racha tras dos victorias seguidas y lleva sin perder un total de cuatro partidos, dado que su última derrota data del 8 de octubre en Almería. El gallo vallecano viene de ganar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán por 0 goles a 1 y por su parte el Madrid se presenta a este partido con la posibilidad de volver a alzarse con el liderato un liderato que le ha arrebatado el Barça tras su última victoria. Por su parte, el Rayo tendrá para este partido las bajas seguras de Andrés Martín, Randy Enteca, que vio la tarjeta roja en el último partido liguero, José Pozo y Raúl de Tomás, el cual no podrá jugar, como he dicho otras veces, hasta enero. Por su parte, parece ser que en el Real Madrid no se ha recuperado a tiempo Karim Benzema. El delantero es clave en el esquema de Ancelotti y un grandísimo jugador y actual balón de oro, gran goleador. Tampoco estarán en este partido Tony Cross, el cual vio la tarjeta roja en el último partido liguero, y Antonio Rudiger, el cual sufre una lesión en la cadera. De los años anteriores, respecto a este, podemos decir que el Rayo Vallecano ha mejorado mucho. Y en esta opción, en esta ocasión,. Veo amplias posibilidades de victoria, dado que el Madrid cuenta con la baja de Benzema, una baja importantísima, al igual que la de Tony Cross, y tendrá que alinear en punta, previsiblemente, a Rodrigo. En portería el Rayo saldrá con Stol mitreski banda derecha será para Iván Baliú, centro de defensa, Leyen Catena, banda izquierda para Frank García, y habrá que ver si si pone el doble pivote iraola, con Patecís y Oscar Valentín. Una solución que a priori me parece bastante interesante. Sin embargo, lo más previsible es que acabe jugando o Oscar o Patecís y su acompañante en el centro del campo sea Santi Comesaña. A pesar de que Unai está haciendo grandes partidos últimamente y que parece que está recuperando su nivel desde la última vez que estuvo en el Rayo, Previsiblemente será suplente, en detrimento de Oscar Trejo. El capitán vuelve de nuevo al esquema, tras haber cumplido sanción en el último partido, y será una pieza importante para hacer frente al Madrid. Queda resolver la duda de si Falcao llegará a este partido, el cual en los dos partidos anteriores ha tenido varias molestias musculares que le han impedido disputar un solo minuto. Por ello, continuamos con la alineación. En banda derecha tendremos a Isi Palazón y en banda izquierda el todopoderoso puñal Álvaro García. Arriba estarán Trejo de Enganche y, previsiblemente, como he mencionado anteriormente, Sergio Camello. Por su parte, el Real Madrid tendrá entre sus jugadores Tibut Courtois. David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal y Eduard Mendy. En el centro del campo jugarán Valverde y Modric y habrá que ver si entra dentro del esquema Eduardo Camavinga o por el contrario, el técnico decide apostar por Choameni, algo que sería lo más previsible. Arriba podría repetirse el tridente del partido anterior frente al Celtic, que sería Vinicius Jr., Rodrigo y Marco Asensio. Sin embargo, caben otras posibilidades. Asimismo, no creo que juegue Mariano. Un Mariano que a pesar de que se ha quedado en el Madrid, no, no tiene los minutos suficientes para demostrar si es o no un buen delantero. Si el Rayo Vallecano gana este partido, se pondrá con 21 puntos en la clasificación. Y sobre todo, lo más importante, media permanencia conseguida en la jornada número 13. Algo que nos podría hacer soñar con alcanzar cotas mayores. Si el Rayo consigue ganar al Madrid, se pondría con 21 puntos a tan solo 2 de la zona europea y a tan solo 3 de Champions. Algo que parecía impensable hace varias temporadas, a pesar de que el último año hicimos una grandísima primera vuelta. Si el Madrid gana, se pondrá líder de la categoría, dejando atrás al Barcelona. Pero no debemos olvidar que el aliento de Vallecas estará en el campo. Y que el campo del Rayo, el estadio de Vallecas, es un estadio muy complicado de ganar. El Madrid, siempre que ha venido a este estadio, ha sufrido. Ha ganado siempre por la mínima. De hecho, también en el año 2019, el año del triste descenso del Rayo a Segunda, el Madrid perdió por un gol a cero, estando Geme de entrenador. Algo que no se nos olvidará a los rayistas. Y quién sabe, al igual que hemos conseguido puntuar en el Camp Nou, ganar al Barcelona el año pasado en Vallecas, ¿por qué no esta vez? Intentaremos lograr la victoria. Y con esto me despido. No olvidéis suscribiros, activar la campana y la campanilla y estar pendiente también de la crónica del partido, la cual será bastante interesante. Un partido en el que principalmente preveo bastantes amarillas. Un partido aguerrido e igualado. Que no piensen en ningún caso aquellos que son del Madrid que será un partido fácil, porque el rayo luchará hasta el último instante.